sean bienvenidos a esto que es El Rincón del Metal. En esta ocasión les tengo un programazo espectacular, ya que hablaremos de tres íconos del metal, tres personas que han aportado con sus respectivos instrumentos algo fascinante al metal. Pero antes de comenzar, quisiera mandar un afectuoso saludo a mis amigos Razorblade, Orion, Journey. Ellos son administradores de la página Mother of Dave Mustaine en Facebook. Los pueden encontrar así como Mother of Dave Mustaine. Ahí podrán encontrar chascarrillos, memes, curiosidades, rolas y una amplia variedad de cosas relacionadas al metal. Y claro, también no se olviden de visitar la página de este canal que aparece en la parte baja de su pantalla, que es www.facebook.com/RincónDelMetal05. Otra vez se la repito, facebook.com/RincónDelMetal05. Y así, si no hay otra cosa más, pues comenzamos. ¡Yeah! Hablaremos de un gran guitarrista y fundador de una de las mejores bandas que han existido en este planeta, que es Black Sabbath, y me refiero obviamente al señor Tony Iommi. Y es que declaró para la revista Metal Hammer de Inglaterra que el concierto que ofrecerá Black Sabbath el próximo 4 de julio en el Hyde Park de Londres, dentro del festival British Summertime Festival, podría ser el último concierto de Black Sabbath de toda la historia. En dicho festival, Black Sabbath se hará acompañar de Faith No More, Soundgarden, Soulfly y Motorhead. Y estas declaraciones son debidas a que Tony Iommi pues ya se siente cansado debido a las terapias contra el cáncer que padece desde hace ya algunos años, acompañado, claro, de la extenuante gira que ha tenido Black Sabbath desde mediados del 2013 promocionando su disco 13. Y pues no nos queda más que decir que ojalá que esto no suceda, aún puede haber mucho Black Sabbath para rato. Si no, pues simplemente dar las gracias a Tony Iommi por fundar esta gran banda, por dejarnos un buen legado musical y desearle todo lo mejor para que pueda combatir esa terrible enfermedad. ¡Mucha fuerza, Tony! Sean Bracken, y juntos decidieron emprender este proyecto. Ustedes recordarán a Paul por las máscaras que usó durante su campaña Slipknot. Al principio usaba una máscara de puerco con la cual representaba una enfermedad respiratoria que padeció cuando era niño. Con el tiempo fue modificando la máscara hasta llegar a una careta negra con clavos en la boca al más puro estilo de Hannibal Lecter. Lamentablemente Paul se nos adelantó en camino el 24 de mayo de 2010, cuando fue encontrado sorpresivamente muerto en un cuarto de hotel en Iowa. La causa de su muerte supuestamente fue una sobredosis de morfina. Digo supuestamente porque en días recientes la viuda de Paul impuso una demanda contra el doctor Daniel Baldwin, en la cual inculpa al doctor de la muerte de Paul debido a que él desinfectó una cantidad excesiva de Xanax. Xanax es una medicina que actúa como antidepresivo, pues Paul durante algunos años fue adicto a ello. Ya con la receta del doctor pues volvió a esa adicción, ya saben lo que desencadenó. Paul hizo mucho para Slipknot, a pesar de que muchos no lo reconocían como bajista, además hizo los coros para las rolas de esta banda.
pues nos dejó simplemente muy buena música. Esperamos disfrutemos por muchos años más, ya que después de su muerte Slipknot dejó fuera el puesto de bajista en memoria de Paul Gray, y ahora preparan un nuevo álbum para finales de este año. Ahí tienen sus dudas debido a que pues, ya no está Paul, y pues, fuera poco decidieron del puesto de baterista a Joy Johnson. En fin, mucha suerte para Slipknot, una pronta recuperación para la esposa de Paul Gray, y que aclare este tema con el Dr. Balbi. Y continuamos con más. ¡Yeah! En el rincón del metal, y ahora toca el turno de hablar de lo sucedido recientemente con Rob Zombie. Y es que se ha filtrado a YouTube un video de lo que probablemente será su nuevo proyecto como director de cine en el género de terror. En dicho video se aprecia una máscara de payaso con el título de la película, el cual es Dirty One, y se especula que esta película será un spin-off acerca de Capitán Spaulding, uno de los personajes principales de su primer película de Rob Zombie, la cual lleva por título La Casa de los Mil Cuerpos. Pero también se dice que esta cinta podría tratar sobre el asesino serial John Wayne Gacy, alias Pogo el Payaso. Gacy utilizó este alias debido a que realizaba un servicio comunitario en el estado de Illinois como comediante para niños, y en las noches pues no se sabía lo que hacía, hasta unos años después que se descubrió que entre el 1972 y 1978 realizó aproximadamente 31 asesinatos, por los cuales fue ejecutado en el año de 1994. Cualquiera de las dos temáticas que maneje Rob en esta película, sabemos que será muy buena, ya que nos tiene acostumbrado Rob a un buen cine de terror. Cabe destacar su película de 2003, su ópera prima House of a Thousand Corpses, la cual le siguió una secuela de 2005 titulada Devil's Rejects. Para 2007 Rob pues nos sorprendió con el remake de la ya clásica Halloween, acompañada de una segunda parte en el 2009, Halloween 2. Y en el 2012, vaya que Rob nos dio un gran susto con su última película, Lords of Salem. En fin, habrá que esperar en el transcurso de este 2014 a ver qué sorpresas nos tiene Rob Zombie con esta nueva película de título Dirty One, porque sabemos que nos mantendrá al filo de la butaca sudando y pegando un gran grito de terror. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Omar Orihuela y nos vemos la próxima semana. Me despido no sin antes decirles que pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo de este video, precisamente en la sección de comentarios. O bien, si lo prefieren, pueden visitar la página de Facebook, la cual es facebook.com/rincondelmetal05. También les pido de favor que compartan este video para cada vez más llegar a más y más gente alrededor del mundo. Y bien, nos vemos la próxima y sigan disfrutando del buen metal. ¡Yeah!